and say so. Pull up, get lit, relax, simple as that. Bien temprano, estoy en mi nueva casa y bien feliz aquí en el garaje, así que este va a ser uno de los lugares donde voy a estar haciendo ejercicio ahora con ustedes. Y he decidido en el día de hoy hacer una rutina aquí en mi garaje y te voy a enseñar un poquito de ella. Es una rutina prácticamente para poder ejercitarme, sentirme aquí, hacer ejercicios, quemar grasa. No es nada así espectacular con unas pesas increíbles ni nada. Creo que muchos de ustedes se van a poder hacerla en su hogar. Y hoy tengo un invitado especial, lo van a ver en un momento. Es mi maravilloso esposo. Pero miren, tenemos mucho de qué hablar. Pero antes de hablar, voy a hacer la rutina y luego continuamos, ¿ok? Esta es una de las cosas que me gusta hacer, y es hacer sprints en medio de la rutina de ejercicios. Esta recta. Día. Bienvenidos a mi nuevo hogar. Los que no lo saben, me mudé recientemente de donde vivía. Yo vivía en Davenport, estoy en Florida, y me mudé a Ocala. Ocala queda 1 hora y 30 minutos hacia el norte desde donde yo vivía. Así que bienvenidos a mi casa. Es mucho más amplia, es mucho más cómoda para mí, para nosotros como familia que somos, mi esposo y nuestros dos hijos. Así que nos encanta, aquí nos encanta. Ok, pues voy a hacer mi desayuno. El desayuno, y si quieres ver el tour completo de la casa en el canal familiar Viera Family Vlogs, allí es donde lo vamos a poner todos los detalles de la casa. Así que si no estás suscrito a ese canal, ya tuvo que haber subido el video o al otro día de que este video es público, pero suscríbete y enciende las notificaciones allá para que estés al día. Mira, voy a hacer el desayuno. Ya tú sabes, yo siempre uso mi pesa. Ya he dominado más lo que son las porciones, pero como quiera siempre me gusta utilizar la pesa. Y a que no sabes qué voy a hacer, voy a hacer la avena. Tengo que admitirte que a la mitad del ejercicio no lo terminé. Decidí estirar, llevo como que me duele todo esto y a veces hay que escuchar el cuerpo, y yo lo escuché. Aquí tengo las Protein for Oats, que esto es proteína adicional, que sabe súper rico con la avena. Esto que está aquí, lo que yo le he hecho a la avena adicional, esto es vegetariano porque tiene leche, y yo le he hecho un servicio. Esto le añade 15 gramos de proteína a mi avena, más le he hecho un servicio de proteína. Así que mi avena en la mañana tiene como 40 gramos de proteína. Me acabó también la proteína, tengo que comprar más, pero hoy voy a consumir esta, que es de Pea Science. A los que ellos que quieran probarlo, el código es AITSA y le da un 15% de descuento. Mis pre-workouts y mi aminos, todo es de Pea Science, a mí me encanta. En la descripción te dejo la información si estás buscando un pre-workout, es muy bueno. Ellos tienen con cafeína y sin cafeína.
Bueno, pues sí, entonces ya oficialmente hoy llevo una semana aquí, me encanta el lugar, es diferente, se siente un poquito más frío versus donde vivía, también la humedad es un poco menor, las personas son bien chéveres aquí, no es que donde vivía no lo eran, pero hay como que, debe de ser que como estoy en una urbanización y no es un sitio como donde vivía, que son apartamentos y esos apartamentos todos los que viven allí son rentados, pues es otra atmósfera diferente, no mala, solo diferente. Pero aquí se siente como que más llegaste a tu casa, llegaste a tu lugar y eso me encanta. Ah, nada, voy a seguir con el desayuno. Yo le he hecho 50 gramos de avena, le he hecho un poquito de agua y la pongo 2 minutos en el microondas. Y en lo que eso se está haciendo, te quiero enseñar otra cosa. Quiero enseñarte un área que es la entrada de la casa. Todavía nos quedan esas cajas ahí, pero ya se vaciaron, ya no queda nada de caja. Y es aquí, en esta área de aquí, yo quiero hacer videos de ejercicio o en esta pared de acá. Mira, esa es la puerta cuando entra y entonces esa es la luz. Y toda esta área la tenemos para hacer ejercicio. Yo tengo muchos planes en este hogar. Y no falta mucho tiempo para comenzarlos, así que esperen cosas nuevas en este canal. Yo creo que ahí es donde voy a hacer los ejercicios, en esa pared o en esta pared, porque cuando yo abro esta cortina, miren toda la claridad que entra a la pared, que me encantaría hacer los ejercicios. Ya estamos en la nueva casa, yo estoy súper feliz, se cumplió un sueño. No la compramos, es una casa rentada, pero de igual manera nos sentimos súper felices y bendecidos de poder estar aquí. Todo nos encanta. Bueno, ya casi está la avena lista, me la voy a comer y luego seguimos porque tengo que contarles algo del CrossFit, que quiero que tú sepas, he estado visitando diferentes CrossFit, he ido a 3 hasta ahora, no creo que vaya a otro porque quiero probar diferentes, cómo se siente, todo cambia, pero hablamos de eso en un momento después que tenga el desayuno. He estado yendo a diferentes lugares a hacer CrossFit. Uno me queda bien al norte, que no es ni tan lejos, pero es lejos comparado al que yo iba, porque el que yo iba, yo solamente tomaba una luz y ya llegaba. Y eso era ni 2 millas para llegar. Ok, hay 3 diferentes. Cada CrossFit tiene sus fundamentos principales y tienen sus bases que son las mismas, ¿verdad? Hacer ejercicios al estilo CrossFit, que son ejercicios fuertes que te llevan a tus límites. Y no te equivoques, hay de todo tipo de personas en esas clases de CrossFit. Pero la atmósfera es diferente según cada lugar, siempre cambia y cambia por el entrenador, cambia por los estudiantes y pues todo eso crea la atmósfera como tal y el sitio también. Y el primero que fui a un CrossFit que queda dentro de un gimnasio. El gimnasio tiene una clase de CrossFit que tú pasas por una puerta y llegaste al salón de CrossFit. Ese me gusta, pero es pequeño. Y ok, está bien, no hay problema, es pequeño. Entonces otra cosa que tiene es que te voy a poner una imagen por aquí. El grupo de las 10 de la mañana no es el ideal. Esa fue la primera clase que fui, volví otro día y me gustó, fue a las 6 de la mañana. Este otro CrossFit se llama Iron Legion. Me encantó. Esto queda en downtown, en el sitio, como en el pueblo como tal, en el downtown. Y es lindo, es un sitio bien grande, te voy a poner las imágenes. Me encantó, es como que el sueño de el que hace CrossFit. Tiene de todo, es súper inmenso y raramente versus donde yo vivía, las clases temprano hay menos estudiantes y yo lo que quiero es estar rodeada de gente bien motivada y pues habíamos poquito, había una muchacha y 2 chicos haciendo ejercicios y me encantó. La atmósfera fue increíble, me gustó mucho. Y fue bien, no había como que toque personal, lo cual pues eso no es obligatorio, pero el entrenador pues fue ahí. Estos son los ejercicios, vamos a hacerlos, los hacíamos, los hicimos bien, lo hiciste bien, Aitza, buen trabajo, ya. Y me gustó. Overall, ese yo te diría que fue mi favorito, pero ese es el más lejos que me queda a 5 millas de donde vivo, casi 5 millas. Otro, que fue el último que fui, es un CrossFit que es como, eso es como una mini comunidad. El lugar me gustó en general, pero
la atmósfera del lugar como tal no se siente tan CrossFit, aunque el lugar donde están es bien temporero, porque dentro de 2 a 3 meses se van a mudar a un nuevo local que tiene el techo bien alto y tiene ese sentir del CrossFit. Pero ese último sitio es el más cerca que me queda. Me gustó, pero no puedo tomar una decisión ahora mismo basado en el lugar, porque ese no es el lugar donde se van a quedar. Así que estoy como que no sé qué hacer. Por ahora nosotros nos vamos a quedar, yo por ahora no me voy a apuntar en ninguno. Además de que dentro de una semana nos vamos a ir a unas vacaciones, mi familia y yo, que estaban planificadas desde hace... antes del COVID, para serte bien honesta, se tuvo que suspender por el COVID y ahora lo podemos reanudar. Ya pronto se enterarán lo que voy a hacer, no lo quiero decir todavía. Y pues eso es prácticamente lo que está pasando. Me encanta, no tengo una organización como tal de los ejercicios que estoy haciendo. Procuro que cuando pasa mucho tiempo de uno volverlo a repetir. Pero yo creo que en el mes de octubre me voy a poner bien organizada nuevamente en los ejercicios. También estoy haciendo un libro de recetas, si no lo sabías, que voy por la mitad. Ya tengo todas las recetas hechas. Ya están todas las recetas fotografiadas porque las hice donde vivía antes. El organizar el libro es otra cosa. Yo pensaba que iba a ser mucho más rápido, pero es diferente. Ok, voy a terminar de comerme esto y te voy a llevar a la oficina para que tú veas dónde es mi oficina nueva. ¡Yes! Pues aquí es la oficina. Si escuchas a la música, es Vincent, que está practicando sus clases de piano. Es una maestra increíble. Si ustedes tienen niños y están buscando una clase de piano, se las recomiendo. Ella se llama Nelia, te lo pongo en la descripción para aquellos interesados. Ella da una clase gratis y de prueba. Y entonces si al niño le gusta y si tú crees que a tu hijo o tu niña le gusta, pues entonces puedes firmarte con ella para tomar las clases. Son vía Zoom y es una vez a la semana que nosotros tomamos la clase. Ok, pues entonces esta es la oficina. Bienvenidos a mi oficina, me encanta. Yo tengo tantas ideas para hacer en este hogar. Me gusta muchísimo. Aquí es donde estoy trabajando con el libro. Aquí ayer estaba subiendo un video a Viera Family. Se tarda, hoy van a poner el internet mucho más rápido. Otra cosa es que no tenía internet. Llevaba ya como una semana. Se tardaron en poner el internet. Y eso que antes de mudarnos lo pedimos como 2 semanas antes de mudarnos y no era hasta una semana después que nos mudábamos que podían venir a instalarlo. Y fue CenturyLink, esto que está aquí, pero lo vamos a cambiar porque es súper lento. Un video 4K se tarda aquí de 6 a 8 horas en subir. Es ridículo. Claro, el video dura como 25 minutos, pero como quiera es ridículo. Donde vivíamos antes, la internet se tardaba 4 minutos en subir ese video. Así que yo no tenía idea de la clase de internet que yo tenía allá. La cosa es que hoy esto se va y vamos a traer, van a ver una internet nueva que es por fibra óptica. Esto es por DSO, que es por un cable y es súper lento. Así que hasta hoy llega este internet que tengo aquí. Y entonces el libro lo estoy trabajando en lo que es Canva y aquí está. Van a ser 50 y algo de recetas. Esta es la portada que tengo hasta ahora. Y este es el libro así como se ve. Es bien cool. Miren, yo te voy a decir algo. En cuestión del libro, yo estaba debatiendo si ponerle desayunos, almuerzo, cena, pero tú sabes qué, es que yo creo que la forma de comer ha cambiado un poco y hay de todo, no te creas, hay desayunos, hay almuerzos, hay cenas también, pero no lo quiero identificar cada uno como algo en particular porque habemos algunos de nosotros que hay un desayuno que nos gustaría comérnoslo como un almuerzo y hasta lo podemos convertir en una merienda si le quitamos uno de los ingredientes que tiene. Y eso para mí es increíble. Así que el libro va a tener comidas, va a tener meriendas, va a tener jugos y va a tener batidos. Van a ser esas las 4 clasificaciones que va a tener. Y este es el libro aquí, lo estoy trabajando, estoy trabajándolo en Canva. Hasta aquí voy a dejar este video, yo te doy muchas gracias por llegar conmigo hasta el final. Yo espero que te guste, quería ponerte al día con lo que estaba pasando porque he estado un poquito desaparecida de lo que es YouTube. Pero espera de mí más videos ahora. Así que muchas gracias por estar conmigo en este canal. Recuerda suscribirte, darme un like si este video te gustó. Y dime qué piensas de mi nuevo hogar. Yo estoy bien contenta, yo creo que lo más importante es que la familia esté unida, primero, eso.
Segundo, que donde estén se sientan bien. Así que estoy feliz. Ok, pues nos vamos a ver en el próximo video.